muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Portal Hidalgo. Después de varios meses de espera, estamos finalmente dando inicio a esta obra tan esperada, que es la remodelación, la reconstrucción de este portal que sufrió un accidente a principios, a finales de diciembre, después de que se autorizó la autorización de la obra por el ayuntamiento. Tenemos la ganadora de la obra, que es la restauradora María Eugenia. Uriel Chávez. Se aprobó por el ayuntamiento que ella fuera la que ejecutara esta obra. Es una restauradora autorizada por el INAH. Ella ahorita nos platicará las etapas de las cuales comprende esta obra, que finalmente vamos a tener terminada en unas semanas esta obra tan esperada por todos los clientes. Es una obra icónica, es un portal que todos reconocemos en Zapotlán el Grande, que nos ha traído grandes historias. Todos hemos recorrido estos portales, todos tenemos grandes memorias cuando hemos pasado aquí de jóvenes, de niños. Todos tenemos grandes recuerdos, así que es una gran noticia para Zapotlán el Grande y para todos los que nos visitan, que en próximas semanas finalmente quedará restaurado este portal. Y pues enhorabuena, me gustaría que me explicaras las etapas en las que consiste esta restauración. Muchas gracias. Pues el proyecto de restauración consiste en tres grandes etapas. La primera corresponde a las liberaciones de todas aquellas zonas que están ya dañadas, en riesgo de colapso y que no pueden ser rescatadas. Posteriormente se lleva a cabo una consolidación de todas aquellas grietas, fracturas y fisuras para devolver esa estabilidad al monumento, y posteriormente se reintegran todas aquellas zonas que han sido dañadas. La zona de allá, por las lluvias, tuvo mayores colapsos de los que tenía al inicio del siniestro. Entonces, lo primero es estabilizar mediante la consolidación. Posteriormente se comienza con volver a subir la columna que nos hace falta y construir los arcos. Entonces, teniendo construidos los arcos, se empieza a toda esa parte a rellenar hasta poder llegar a la parte de la bóveda. La construcción de la bóveda mediante la conformación de la viguería, posteriormente la bóveda, y pues ya terminar en acabados, ¿no? Entonces, acabados de cal, arena y la impermeabilizante y pintura. Es importante.